Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo.
Thank you.
hace tanto loco metido en un lugar. Pero si ellos supieran lo que Dios hizo con nosotros, ellos dirían: déjenlos ahí encerrados. Porque muchos de nosotros éramos unos perdidos, pero Él nos halló y su mano se posó sobre nosotros. Yo creo que cada vez que yo adoro, pienso: qué increíble que tú me hayas aceptado como yo estaba. Así que yo creo que la misma gratitud tenemos usted y yo. Sabemos de dónde nos sacaron. Hace mucho tiempo yo me encontraba lejos de sus atrios, lejos de su voz y de su mirada. Hace mucho tiempo yo estaba perdido, como un vagabundo, solo me encontraba en completo olvido. Prometió darme de su
pues has estado conmigo. Y no olvido lo vivido, que tu mano poderosa me alcanzó. De tu amor fui revestido, pues has estado conmigo. Y no olvido lo vivido, porque fuerte como muerte es este amor. Yo tengo contigo. Oh, sí, Señor, es tan fuerte, tan fuerte. Oh, Señor. Oh, Santo, Santo. Esta casa
mis versos a ti, mi amor, a ti, mi amor. Solo a ti mi canto, Dios, a ti, mi amor, a ti, mi amor, a ti, mi amor. Digno de gloria es mi Cristo, Cristo. Oh.
Amamos, oh Dios, por eso te exaltamos, por eso te cantamos, por eso estamos acá. Lo mejor está en ti. Sabemos que lo mejor está en ti. Por eso levantamos nuestras manos a ti, por eso algunas veces gritamos de la alegría, por eso es que algunas veces saltamos de la alegría, porque eres tú el más grande, el extraordinario, el único, el Rey de Reyes, el poderoso Señor. El poderoso. Y si preguntaran por qué hacemos esto, es porque adoramos al más grande, al único, al incomparable, al extraordinario, a Él. Es una acción de alabanza, una acción de adoración, es una acción de victoria la que confesamos hoy. ¿Puede hacer así? Es una acción de alabanza, una acción de adoración, es una acción de victoria la que confesamos hoy. ¡Sí, Señor! Thank you.
aleluya.